tal? ¿Cómo les va? Buenas nochecitas, porque debe estar ya casi anocheciendo. En un día especial por muchísimas cosas, ¿no? El 8 de marzo, que hace ya bastante tiempo fue instituido como el Día Internacional de la Mujer, que fue mutando. ¿Por qué en aquel 1857 el protagonismo fue de las mujeres textiles en Nueva York? Hubo dos episodios muy grandes, pero bueno, no voy a hacer historia, simplemente digo, en aquel momento la mujer luchaba por un salario digno, luchaba por mejores condiciones de trabajo. Y hoy la mujer, ¿qué significa eso allá por el 1857? Casi lo mismo que se pide hoy, que es llegar a la igualdad. Somos seres humanos, no importa tu condición sexual, tu color de la piel, no importa. Y fíjense que hace ya creo que 8 años atrás, una adolescente, me salía a decir una nenita porque era tan joven, Kiara Páez, perdió su vida a manos de un horrible asesino. Ella albergaba una vida en su seno y quería mantenerla, y en un complot familiar terminan matándola. Kiara protagonizó que todas y todos sintiéramos la necesidad de salir a la calle, y de allí se construyó un lema, ni una menos. Es decir, pasan los años, diríamos que pasan los siglos, y seguimos con las reivindicaciones. Hoy en este día tan especial, muchos creen que la mujer, no por su condición, pero de alguna manera hay condimentos distintos entre un hombre y una mujer, alberga mucho más ese gen de la paz. Tal vez, bueno, por albergar en su vientre los que pueden y los que no lo pueden, y adoptan, o los que no lo quieren, pero imaginariamente se dan a otros, son portadoras de paz, que es la paz que necesita Rosario. En este día tan especial, dos grandes mujeres que no fuimos elegidas al azar, sino le diría que costó bastante, pero pensábamos en producción y queríamos que una mamá del dolor, batalladora de la vida por la justicia de ese hijo que ya no está, y una docente que batalló en las aulas, con la nueva escuela, con las Cosetini, ya sabe de quién estoy hablando, para que no lleguemos a esto. Porque cuando hay educación, cuando hay valores, todo es más fácil en una sociedad. Bueno, ya les voy a presentar, les hice un anticipo. Marquinhos no está de vacaciones, se las permitimos, así que por, no sé, 2 o 3 programas no va a estar con nosotros. Me viste, si supieras, vida mía, saben que a Elaine Cowell siempre le estoy muy agradecida por acá. Es hermoso todo este trabajo, desde este collar tan especial, bueno, este vestidito. La dirección de Elaine es su nuevo domicilio, que es Dorrego 911, y el teléfono 3415-428-348. Y, por supuesto, mi cabecita de afuera está a cargo de Cecilia y Patricia, cuyo teléfono es 341-6350-863. Bueno, ahora paso a presentarles a nuestras invitadas. Amanda, hola, ¿cómo estás? Hola. Amanda, me voy a sentar. Nació y vive aquí en Rosario, maestra, profesora de la educación preescolar, de áreas visuales, fue alumna de la Escuela Carrasco, dirigida por las hermanas Cosetini. Y de allí toda una larga lucha y trayectoria, lucha en el mejor de los sentidos, sí, ¿no? Y trayectoria en esto de ir por el método de las Cosetini. Ya enseguidita, ciudadana ilustre de nuestra ciudad. Gracias, gracias por estar. Y Ana María Cejas, una gran mamá, una gran mujer, que, bueno, la vida le pegó el peor de los golpes. Sí, soy egoísta en esto, Ana María. Me cuesta, siempre hago el hecho de decir, bueno, me pongo en el lugar del otro. Todos los que tenemos hijos, en eso somos egoístas, en el sentido de decir,
no quisiera estar nunca en tu lugar, ¿no? Pero bueno, sos conocida, lamentablemente, por este hecho, pero por las dudas, ella es la mamá de Sebastián El Oso Cejas, que fue asesinado un 21 de septiembre del 2020, cuando, bueno, cuatro delincuentes se acercaron al auto, intentaron bajarte, él se puso, por el distrato, se puso mal, porque le estaban agrediendo a su mamá, además de robar, y uno de ellos lo mató. Era la medianoche cuando esperaban fuera del Hospital Español por Félix, tu esposo, ¿no?, que estaba en diálisis. Bueno, está el tema presentado. Ambas, gracias por estar hoy aquí. No, gracias a usted. Ana, nuestro gran abrazo de tantos, gracias, que a través mío quieren dártelo en, gracias, un día tan especial, y por esa fortaleza, ¿no? De qué te hace, qué te permite estar así, con esa forma, con esa fe, con ese valor, con esa serenidad. Yo, desde que falta mi hijo, sinceramente no sé de dónde he sacado fuerzas, porque las fuerzas flaquean, pero me levanto todos los días con eso de decir, no tengo que quedarme con esto. No se puede quedar uno con el dolor. Tiene que salir a luchar, más que nada para que no vuelva a pasarle a nadie más. Esto es muy doloroso en este momento lo que se está viviendo, y bueno, yo todos los días pido a Dios, pido a mi gordito, que me dé fuerza para estar con mi familia. Está tu hijo también, está, ¿no?, mi hijo, acá, que te acompaña. Para que no demostrarle a ellos el dolor que uno tiene a cada rato, porque tampoco es justo. Y ellos tienen que seguir su vida. Y eso es lo que me pasa. ¿De dónde saco? Y yo digo que Dios y el gordito me dan fuerza. Hoy tuviste un momento durísimo, ¿no? Muy duro. Sí. ¿Le viste la cara? Sí, yo ya lo conocía por Zoom. Ah, ya, perdón, me cuesta hasta decirlo, sí, al asesino de su hijo, ¿no? Sí, sí. Que en realidad todavía no se sabe si él es el asesino. Ah. Lo habían catalogado, él es parte de la banda, pero el asesino, según dicen, era el menor. Posiblemente sea el menor, todavía no se puede saber si realmente fue el menor, pero como se estila, se acostumbra, la culpa la tiene el menor, porque siempre, claro, tiene otro trato de la justicia. Entonces, pero bueno, él estaba en la banda que en ese momento atacaron a mi hijo. ¿Te miró en algún momento los ojos? No, 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 no. Él entró y yo estaba ahí porque fui la primera en declarar. Sí. Y bueno, declaré sin la presencia de él. Yo pedí que él no estuviera enfrente mío. Y bueno, después él entró, pero no, en ningún momento. Siempre entró con la cabeza agacha. Amanda, el año pasado, en este mismo lugar que estaban ustedes, bueno, vino gente de un barrio también con problemas, como el barrio Cero, la zona Cero. Sí. Y la maestra nos contaba, ¿no?, que chicos, sus chicos, algunos de ellos ya no estaban, en este caso no como el caso del oso, sino por estar del otro lado, justamente, ¿no? ¿En qué fallamos? Mira, déjame antes, yo sin saber con quién iba a compartir la mesa hoy, esta mañana, escuchando la radio, la escuché a Ana. Y me emocionó su caso, sí, pero más que nada su generosidad, porque ella, no sé, no puedo repetir tus palabras, pero vos dijiste, no quiero que esto le ocurra a los demás. En un momento tan difícil, que creo que estabas por entrar a declarar, sí, justo que te hicieron, sí, esa entrevista. Sí, sí, en ese momento. Y fíjate, María Herminia, lo que me pasa hoy. Estamos en la mesa juntas, ¿no? Sí, qué gracias, qué, gracias. Sí, ¿no? qué conexión, ¿no? Sin saberlo, sí. Y bueno, volviendo a tu pregunta, aparte del gran dolor, que no tiene paralelo, ¿no? A mí me tiene muy preocupada los pupitres vacíos. ¿Qué son los pupitres vacíos?
Hasta no hace mucho eran en general chicos que no iban a la escuela. Y ahora se está dando el terrible caso de chicos que tiene ese pupitre esperándolo a alguien que no va a volver porque lo asesinaron. Entonces, ¿qué nos está pasando? Realmente, ¿qué estamos haciendo como sociedad para no defendernos de esta crueldad extrema? Y cuidado, a mí me cuesta, y me cuesta más decirlo con lo que vos pasaste hoy, de estar con el asesino de tu hijo adelante. Sí, que lo estamos viviendo, pero Rosario, creo que también son víctimas. En este momento están víctimas. Sobre todo yo me refiero al chico, al jovencito, al niño, porque ya tenemos realmente la infancia robada, ¿no? La infancia abandonada. Y lo que más me duele, lo que te decía esta maestra del pupitre vacío, en una zona muy difícil, donde la única posibilidad que van a tener esos chicos es la escuela. Que la escuela no solo da de comer, tiene que hacerlo, no debería, porque la escuela tiene otra función, tiene que enseñar, tiene que posibilitar. Yo vengo de una escuela, de la escuela de las hermanas Cosettini, que me posibilitó cosas para hacer. Y quiero también en ella dos mujeres valientes, bravas, que supieron realmente en su momento, estoy hablando del año 35, del 35 al 50, ponerse firme ante las autoridades. No es fácil. No es fácil ni ahora, no lo era antes. Bueno, Olga fue exonerada, Leticia se jubiló al año siguiente y nunca más volvieron al sistema. Me preguntaban, a raíz de todos estos pupitres vacíos, no sé si me escapo, no, vos volveme. No, por favor. ¿Qué harían Olga y Leticia en este momento? No lo sé, pero leyendo lo que escribieron y lo que hicieron, indudablemente estarían junto a la comunidad, estarían conversando, y cuando hablo de comunidad, no solo con los padres de la escuela, sino con el barrio. Eran maestras, con mayúscula, que te hacían sentir parte del barrio. La verdad que ejemplo que trascendió, tengo 81 años y me doy cuenta cuántas cosas hice en mi vida sin saber de dónde las sacaba. Entonces, volviendo a lo de hoy, creo que ojalá tu dolor, el dolor de estos chicos terrible, asesinados, que no es solo el último chiquito Maxi, sino los anteriores, chicos que ¿por qué son asesinados? ¿Qué pasa con las infancias? Chicos que no tienen futuro. Yo siempre me peleo con amigas incluso, uy, este que la gorrita, que chiquito, y me pongo a pensar, un nene que tiene que cartonear, que está cartoneando, ¿puede a la mañana siguiente, al día siguiente ir a la escuela o encontrarte y darte un beso? Es muy cruel lo que estamos haciendo, hay un abandono de infancias. Abandono de infancias. Totalmente. Además, creo que los lugares a preservar, los mejores lugares debieran ser las escuelas de barrio, los clubes de barrio, donde los niños empiezan y los padres juntos, ahí empiezan toda la trayectoria de valores, ¿no? Cosas que hoy no ocurren. Y una escuela digna. Claro. Una escuela que realmente atraiga a los chicos. Una escuela que no solo tenga gas y tenga electricidad y tenga las ventanas con vidrio, sino que pueda tener, para soñar, puedo soñar, que tenga una pileta de natación, claro que, sí, que pueda tener un pequeño gimnasio. Entonces estos chicos que en este momento, con 10 años, es realmente pavoroso pensar, son chicos que ya van a ofrecer a trabajar de soldaditos. Sí. No tienen otra perspectiva. ¿Te cambió algo la mirada que vos tenías de, bueno, lo que estaba pasando en nuestra sociedad, este sopapo tremendo que te dio la vida? Sí, muchísimo, muchísimo. Uno a veces no tiene dimensión de lo que pasa afuera, porque yo tenía la familia completa, cuando usted dice tiene su familia, su esposo, sus hijos principalmente, una nietita. Y era todo alegría en la casa, porque en la casa era toda alegría, uno se reunía con familia y era todo.
desde ese momento que pasó eso, todo cambió. Ya no está la alegría, ya no hay esas reuniones de familia, se hacen un poquito más pausadas, con menos bullicio, pero sí uno lo ve, lo veo yo en la calle, qué es lo que pasa con los chicos. Y yo siempre pensé, porque yo vengo de una familia nada de pudiente, yo recuerdo que mi papá siempre me decía: estudia, hija, estudia, sé algo. Por supuesto, no pude llegar a mucho porque en aquella época, yo tengo 71. ¿Te parece que no has llegado a mucho? Yo tengo 71 años y, bueno, en aquella época, si usted trabajaba, no podía estudiar porque en aquella época tampoco había mucha facilidad para hacer las dos cosas. O si ayudaba a la familia, no había horarios para poder ir a la escuela. Ahora los chicos tienen esa posibilidad, que pueden estudiar más tarde, que a veces hasta permiso tienen. Bueno, pero de todas maneras mi papá me decía, mi papá me mandó a aprender inglés cuando era señorita, fui a la secundaria, no la terminé, pero fui a la secundaria, me hizo hacer un curso en aquel tiempo, mecanografía. Claro, te iba a decir mecanografía. Me hizo aprender peluquería. Porque dice, tenés que hacer unas cuantas cosas, hija, todo lo que puedas aprender te va a quedar para vos. Y yo, mi papá tenía esa visión. Por supuesto, muchas veces después la vida le da que no lo puede ir desarrollando uno más, porque bueno, la vida la lleva por otro lado. Yo después empecé a trabajar y bueno, uno cuando trabaja hay muchísimas cosas que abandona. ¿Por qué? Porque tiene que ayudar a la gente y nada más. Pero eso es lo que también falta ahora, mucha educación, principalmente la educación, y yo siempre digo que la educación empieza por casa. Después las escuelas ayudan todo, pero yo digo que los padres tendrían que tener una visión de que los hijos tendrían primero en la casa y después la... Acomodale el micrófono para que te escuchemos mejor, Ana María. Gracias, ¿eh? Gracias, Ale. Sí. Primero la casa. Yo me acuerdo, mi papá era eso, era la educación en la casa, el respeto en la casa y después la escuela. ¿Y cómo era Oso? Uy, Oso era un remolino. No, Oso. Era un remolino. Era inquieto. Le gustaba salir, estar al aire libre, ir a pescar, cocinar, pero era un remolino, no estaba... Él entraba, no sé, las veces que entraba dentro de la casa, entraba, salía, iba, se iba a trabajar, volvía, cuando volvía ya tenía algo para hacer. Era un remolino, verdaderamente siempre en movimiento. No era un chico que se quedaba, no era un muchachito, ya dejó de ser chico porque tenía, cuando lo mataron, bueno... Cuando pasó esto, ya tenía 38 años, pero era soltero. Había estado de novio 2 años y medio con una chica que casi llegaron a casarse, o sea, a casarse no, pero sí a tener una familia. Claro. Pero bueno, la vida les dijo que no y bueno, después se separaron y él quedó solo en casa. Pero en realidad era eso, era ir de aquí para allá. Él siempre tenía algo que hacer y si tenía... algún amigo que por ahí escuchaba que decía, y porque mi amigo, vos sabés que mi amigo tiene el cumpleaños de tal, del hijo, y yo le voy a ir a cocinar, pero le cocinaba gratis, y si tenía algo que hacer, mi vecina, que vivía al lado, cuento esto porque ella siempre me dice, pensar que lo veía, ella no le dice Oso, le dice... Bueno, le puso otro apodo, Pachorra, le había puesto. Pero no, porque se decían Pachorra los tres, el matrimonio con él, los tres eran Pachorra. Uno era Pachorra, el otro era Pachorrita, todo así. Pero dice, yo me acuerdo cuando yo me mudé, porque ella hasta vivía en un departamento, se mudó con mi vecino, se puso en pareja con mi vecino, y él la ayudó a hacer la mudanza solo. Y dice, yo no podía verlo solo, dice, con ese cuerpo, cómo bajaba las cosas. Pero él era eso. El Oso era eso, era de estar donde estaban los amigos y era de estar donde estaban los padres, todo. ¿A qué escuela fue?
¿Eh? ¿A qué él fue a la 615 de República del Perú. Sí, después empezó también la secundaria, no la terminó, pero también el que sí terminó la secundaria y es muy inteligente es mi hijo Fernando, que el que tengo ahora y el que me está acompañando siempre. Claro. Amanda, fíjate, ¿no?, que la escuela empieza por casa. Sí. Con esos valores y con esa formación ahora, de ese hogar de oso, indudablemente que no podía salir distinto. Coincido totalmente, porque creo que una generación nos ha pasado, tuvimos la dicha esa. Yo también vengo de una familia que ni mi papá ni mi mamá te habían terminado la escuela primaria. Claro, no, sí, en el caso entonces, mío, la ilusión de ellos dos, yo única hija, era que fuese maestra. Ahora, la tristísima realidad en este momento, que tenemos un porcentaje elevadísimo de familias que están fuera de la posibilidad también de educar a los chicos. Son tres generaciones, por lo menos, que se ha perdido todo esto. Entonces, yo pensaba, en el caso de Maxi, por ejemplo, que es lo más reciente, 2 de la mañana, este chiquilín estaba abierto al kiosco. Claro, pero ¿dónde vive? ¿Dónde vivía? Sí, así era 2 de la mañana en la calle. ¿Dónde vivía? Claro. Muerto de calor, si no podíamos estar nosotros. Estaban esperando que la chapa, en el mejor de los casos, sí, entonces, ¿dónde estamos parados? Y lo que me duele, y realmente aprovecho para decirlo, que estamos cifrando las esperanzas en la fuerza, que gendarmes, que la policía, sí, que... Y no pasa por ahí, tiene que haber una política. ¿Se escucha en este momento algún dirigente que hable de educación? No. No, no existe. No hay presupuesto, no hay nunca hay presupuesto, ni para educación, ni para salud. Exacto, nunca hay presupuesto. Exacto. Y estamos entonces realmente cercenando el futuro. Estas criaturas no pueden salir, por eso te digo, me duele decírtelo, pero están víctimas el asesino. Sí, oso, las criaturas también, como el oso, como estas criaturas. A veces yo veo también que también habría que esto de las chicas jóvenes. Uno ve las chicas jóvenes. Yo vivo en un barrio que es un barrio común, pero yo veo a las chicas jóvenes, 15 años, con 1, 2, 3. Todo de la manito. El que llora, bueno, la mamá enojada le pega, lo lleva. Eso es lo que también. Mire, yo no voy a hablar de mí, pero yo me casé con con mi esposo, yo tenía 25 años y él tenía 31. Pero ya éramos personas adultos. Grandes, adultos, y uno tenía otra visión también de lo que era la vida en ese momento. Ahora las chicas jóvenes, muy jovencitas, ya son mamá. Cuando en realidad la adolescencia tiene que tener diversión, buscarle otro sentido. Educación, diversión. Porque claro, no hay proyecto de vida, eso es lo que pasa. No muy solo jovencita. La escuela tiene que estar en la barriada, en los lugares sí, más sí. difíciles, sino todas las asistencias sociales, los centros de salud, como vos decís, los centros de recreación. Claro. Inventar cosas nuevas también, claro, para que no suceda decía, esto. Me decía para... el padre Castricón el otro día, que es él está con los pies sí. en la tablada, ¿no? Sí, sí. Y él me decía lo mismo, dice, si la escuela tuviese toda la infraestructura y no cerraría, los chicos sienten que es su casa. Y para algunos realmente lo es porque no tienen, porque en su casa no pueden estar ni en verano ni en invierno. Ni en invierno. Entonces, al no tener el espacio del club, de la escuela, de la biblioteca, bueno, está la calle y todos sabemos lo que complejo que es. Sin proyecto de vida. Yo pienso que para una nena que ya es madre, ese bebé quizás ocupe un espacio por poco tiempo de algo que la vida no le dio, ¿no? Claro, es muy complicado. Tiene que haber una profunda unión de todos los partidos, de todos los dirigentes. Es muy fácil, estoy enojada con muchas cosas hoy, es muy fácil desde un escritorio cómoda, en aire acondicionado, hablo del ministerio, firmar cosas, van y vienen. Los que están salvando la escuela en este momento son los maestros, son los maestros con el pie en el barro. Hablando de lo que vos me decías de las niñas madres,
Yo conocí, ya se jubiló, una directora, Marcela. Esas mujeres realmente, de una escuela de la Florida, que le enseñaba a estas niñas madres que mandaban sus chicos a la escuela, primero les enseñaba cómo movilizarse con la moto, que casi todas tienen su pequeña moto para movilizar, cómo tienen que venir, en qué velocidad, respetar las manos. Y segundo, le enseñaba a cocinar. Fíjate, la llamaba a la escuela y les enseñaba qué se cocina y cómo se come. Y que el comer, eso me impresionó realmente de escuchárselo, era un momento también de posibilidad, aún en la pobreza. Claro, ¿no? la posibilidad de escuchar. Bueno, y en este momento, eso me hace, disculpe, eso me hace recordar cuando yo era chica, que iba a la primaria, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, ¿y yo dónde iba? A la mañana entraba a la escuela, la primaria, hasta sexto grado, porque en mi época era sexto grado, pero era de primero a cuarto grado, hice siempre de mañana, no me gustaba ir de otro horario, de mañana, pero hasta cuarto grado yo fui a una escuela hogar, claro. O sea, en la misma escuela primaria que yo iba, había una escalera grande, toda hermosa escuela, era como una casa vieja, grandota, y tenía muchísimas habitaciones, y tenía tanto abajo como arriba un hermoso glorietas, uh-huh. Había glorietas, siempre me acuerdo de esa escuela. ¿Qué escuela pero es? La 114. Decime el nombre, a ver si te acordás. Justo de esa. Justo de esa. A lo mejor no se puede sacar, es también en la tablada, no está más la escuela. Está la escuela, pero no está en ese lugar donde estaba antes. Y bueno, y yo iba a la escuela hogar. Y en la escuela hogar, ¿qué le enseñaban? Bueno, había una hora que usted tenía, que le enseñaban a hacer los rueditos de las polleras, cómo se cosía, cómo se sorfilaba, cómo se hacía todo lo que sea costura. Después le enseñaban a hacer dibujos, todo, hasta teatro, nos enseñaban a hacer teatro, los títeres. Y todo eso es una cosa que llenaba a la criatura, porque a mí me encantaba. Yo tenía a mi hermano, que los dos íbamos juntos, y bueno, y hacíamos eso de los títeres. Claro, claro. A mí me encantaba hacer eso. ¿Y después se lo hacías a tus hijos? No, porque ya cuando mis hijos ya eran grandes, ya los títeres ya no. Claro. Pero sí, yo era muy chiquita, yo sentía, fíjese que en este momento tengo 71 años, que no parece, que no parece. Estoy hablando de cuando tenía 8, 9, 10 años. Les tengo que preguntar a las dos, ¿creen que una vida distinta es posible? Y en todo caso, ¿qué tendríamos que hacer? Buena pregunta. Difícil pregunta. Yo no quiero perder las esperanzas. Y creo mucho en los jóvenes, que no los estamos escuchando. Ese es otro problema. Porque tanto sindicato como ministerio, hay reuniones, vienen los expertos, los cientistas, que los respeto mucho, pero bueno, el que está viviendo la situación son los jóvenes, y no se los escucha, lamentablemente, en general. Uh-huh. Se los escucha en las escuelas de una manera muy, muy particular, pero no formalmente, que creo que darían pie a la nueva escuela, a la nueva sociedad que tenemos que tener. Uh-huh. Yo confiaba que la pandemia nos iba a cambiar, que yo iba a cambiar también. ¿Viste? Bueno, somos dos. No me quiero acordar de la pandemia porque fue en la época que le pasó el duelo. Sí, es un momento terrible. Claro. Pero sí, puedes seguir hablando. No. Estoy viendo cuántas cosas comunes, porque yo también hice mi escuela primaria en una escuela que era abierta, no era escuela hogar, pero podíamos volver al turno contrario. Yo te podía ahora describir el olor que yo le sentía a los libros de la biblioteca, claro, porque era una biblioteca maravillosa. Uh-huh. También podíamos ir por los títeres, porque sí. Estas mujeres decían que había que decían que hay que posibilitar los distintos lenguajes expresivos. Y fíjate dónde están tus recuerdos de la escuela. Sí, sí. Están en el teatro. En lo sí, que hacías en la a mí me encantaba, claro, todo eso. Entonces, haciendo lo que vos decís, si no hay una voluntad, vuelvo a repetir, que nos pongamos todos, pero de verdad, no de discurso, uh-huh,
no de discurso y televisión y que salgo y tengo la solución mágica. De obras, claro, manos claro, a las obras. De presupuesto, lo que vos decías. ¿Y vos qué pensás, Ana María? Yo, casi la misma perspectiva de aquí, de Amanda. Los chicos de ahora, hay muchos chicos jóvenes que quieren hacer algo. Sí, sí. Hay muchos chicos jóvenes que están estudiando, porque no vamos a decir que toda la juventud está perdida, ¿no? Obviamente. Hay muchísimos chicos que están, que trabajan, que estudian, que quieren progresar, que quieren ser algo en la vida. Yo, la verdad que uno a veces lo ve, yo voy a hablar por mi hijo, yo veo que mi hijo, él terminó sexto año en una escuela técnica, pero él es un chico que no se quedó, está bien, no quiso seguir una carrera en la universidad, uh-huh, como yo le decía, porque es muy inteligente, pero él es una persona... Fernando, sí. Pero él es un chico que quiere aprender todo, o sea, uh-huh, él no se queda con una sola cosa, y él investiga, está, sí, sí, sabe hacer un poco de todo, y en todo se da maña. Se da maña y sale del claro. Eso es lo que hay que hacer, es sí, también que sí, los chicos tengan esa visión de querer hacer algo más. Claro. Hay muchos chicos buenos, mucha coincido, gente linda, totalmente, que uno... No saben cómo les agradezco a ambas. No, por favor. Indudablemente producción no se equivocó cuando las convocamos a las dos. En el caso especial tuyo, Ana, sí, María, no sabes cuánto te agradezco yo a vos, sí, y no, que nos dejes, que ese nos dejes esa paz que transmitís e inclusive esa mirada de futuro, de optimismo que hay en tu corazón. Sí, porque yo tengo, gracias, una nietita, claro, y queremos que este país salga adelante. Tanto mi nietita, que tiene 8 años, como tantos chicos, tienen que tener un futuro en esta nación. Es hermosa, sí, Argentina, sí, sí, por donde la mires. Sí. Y también es hermosa Rosario. Como es hermoso Rosario, no se puede disfrutar, sí, que es lo que yo siempre digo. Ambas, mi corazón. No, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tengo que ir a la tanda, a ver si me recompongo. Sí, la verdad. El tango y sus avenidas, el tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango, tangos, valses, milongas, que fueron y serán. Visite nuestra web www.contrastango.com.ar o www.mariaherminiagrande.com.ar. Contrastango. Estudio HID de querido amigo Eduardo Pedruelo. Estudio de grabación, grupos y cantantes, pistas para cantantes profesionales y amateurs. Teléfono 341-641-8000. HID Eduardo Pedruelo. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora, Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, Facebook, Twitter e Instagram, SOER. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe en Rosario, Ovidio Lagos, 2663. El buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garaj, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales.
Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. De Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, Presidente Roca 1376, teléfono 0341 421 7359, WhatsApp 3412 612703. Hola, estamos en uno de los centros de registro de SUBE anotando al primer grupo de personas beneficiarias. Veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, personal del trabajo doméstico y beneficiarios y beneficiarias de programas nacionales. Si perteneces a alguno de estos grupos, acércate de 8 a 16 con tu DNI al Centro Cultural Fontana Rosa o a los centros municipales de distrito sur, sudoeste, oeste, norte y noroeste. Si tenés algún beneficio en tu tarjeta móvil o lo usás con regularidad, tenés que seguir usando la tarjeta como siempre. Tranqui, ten en cuenta que Movi y SUBE van a convivir al menos por 120 días a partir de marzo. Atilr es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hace 60 años Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Son solo 6 pasitos, Kili 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kili estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. ¡Vamos! Toda la vida Sport. Sport 78, Rosarino por Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, venimos, sé que está esperándonos el doctor Jorge Vitar, cosa que le agradezco muchísimo, el director del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el ECA, como nosotros lo llamamos, médico egresado en nuestra universidad, especialista en clínica médica, en emergencia de desastres. Y una cosa muy linda, doctor, hola, ¿cómo está usted? ¿Bien? Hola, buenas tardes, María Herminia, ¿cómo está? Bien, bien. Decía una cosa linda para compartir ante cosas que no son tan agradables, ¿no? Usted es el hijo de Chango Vitar, este médico de pueblo de Varadero, y de Fifi Allende, que tenía una casa, Flor de Lis, que siempre se las ingeniaba en Varadero para juntar cosas, y que aquellos chicos que no podían asirse de un regalito, bueno, no se quedaran con la ñata contra el vidrio, ¿no? ¿Qué cosa más linda, doctor? Exactamente, no sé cómo tiene ese dato, pero sí. Ah, porque soy periodista. Muy bien, sí, son mis padres, eran mis padres ya fallecidos. Pero qué lindo, recién en esta mesa dos mujerazas, una mamá del dolor y otra una maestra de aquellas, y coincidían en esto, ¿no? La formación en el hogar de uno te marca y cuánto te posibilita después para seguir para adelante. Esto que es tan lindo, que empezamos así, bueno, tiene otra parte, doctor. Está a cargo de un momento difícil, porque nuestro hospital es donde llegan las urgencias y, lamentablemente, hace ya bastante tiempo que llegan muchos baleados. Y han superado cualquier estadística, ¿no? Es así, hace un tiempo que, si bien el Hospital Clemente Álvarez en la red de salud de Rosario siempre se destacó por atender el trauma complejo,
o de mediana y alta complejidad. Dentro de esa enfermedad trauma están los traumatismos penetrantes, entre los que están las heridas de arma de fuego. Así que si bien es nuestra misión atender el trauma en la ciudad de Rosario y en todo el sur de Santa Fe, en los últimos años se vio un aumento, quizás no en el número, porque estadísticamente se ve que se sostiene la cantidad, pero sí en la complejidad de los pacientes. Uh-huh. Leía, doctor, que antes llegaba una persona con baleada, pero que tenía un orificio, tenía un tiro o dos en su cuerpo o lo había atravesado, y que ahora es una cuestión así que como si fuera de ametralladora, no sé, ráfagas, y todos depositadas en el cuerpo. Por eso es muy difícil, primero, salvarles la vida y segundo, después toda la recuperación o como queden, ¿verdad? Es muy difícil, tienen alto porcentaje de lesiones vasculares, son pacientes que van a demandar un alto costo, largas estadías de internación, unidades de críticos, cama de críticos, terapia intensiva, respirador, sí, es así, cirugías de control de daño secuenciales, repetidas, uh-huh, infecciones posteriores, uh-huh, complicaciones, uh-huh, generan grandes discapacidades, así que son pacientes complejos y que demandan un costo importante. Doctor, y también entiendo, está allí la situación de ustedes, me refiero no al profesionalismo del equipo que atiende, sino a veces llegan familiares ofuscados y el médico o la enfermera o tienen además, o usted mismo, ¿no?, que verse con una situación que no tiene nada que ver. Ustedes están para salvar vidas. Seguro. En realidad también en la relación médico-paciente, el equipo de salud comprende que cuenta con herramientas para comprender un poco esto, el lugar en el que está la familia vulnerable, el paciente vulnerable, es un lugar de nerviosismo, de enojo. Sí. Hay una tolerancia y herramientas para tratar de contener. ¿Ustedes Sin tienen embargo, un a veces equipo... se excede. Doctor, perdón, ustedes tienen un equipo que trabaja sobre eso, ¿verdad? Sobre, bueno, qué pasó, cómo llegó, es más, tanto hasta inclusive para aconsejar, porque si hay dos heridos que fueron justamente, uno le produjo, o se pelearon entre sí, para decirlo más simplemente, para que no estén juntos o los propios familiares no se crucen. Sí, es el dispositivo de intervención en situaciones de violencia armada, DISBA. Ajá, ajá. Es un equipo multidisciplinario con actores del hospital, del equipo de salud, de Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, de intervención en el cuidado de la víctima, uh-huh, de desarrollo social. Okay. Es todo un grupo de personas que se dedican a prevenir, a hacer diagnósticos de mapas de calor de la violencia, claro, para que la víctima justamente no vuelva al foco una, uh-huh, vez que se va de alta, claro, por ejemplo. Uh-huh. Esa es una de las intervenciones. Claro. Tratar de cortar la cadena, ¿no?, de violencia. Claro, claro. Doctor, y supongo que, digamos, ha aparecido también en medio de todo esto que estamos viviendo, actores no tan comunes como, por ejemplo, mujeres, como niños. Nos ha pasado, en realidad, el Hospital Clemente Álvarez es el hospital de tercer nivel de complejidad de adultos de Rosario, pero bueno, en muchas oportunidades el paciente que llega no por una intervención de atención prehospitalaria de un sistema de emergencias como el CIES, sino por traídos por sus propios medios, nos pasa que traen pacientes pediátricos. Uh-huh. Así que también tenemos que actuar ahí y después terminan una derivación al hospital Vilela, claro, que es el de alta complejidad de niños.
Doctor, en un día como este, ¿no? El Día de la Mujer, en donde también, yo decía cuando abrí el programa que ha virado de aquellas, no el sentido de la equidad, de la justicia, pero de aquellas demandas del 1857 de trabajadores a las demandas actuales, en donde se incorpora una gran demanda por feminicidios. Supongo que toda esta violencia también, ustedes como primer receptor, deben ver, ¿no? Por supuesto, María. Yo aprovecho para adherir a la lucha de las mujeres, para no decir feliz día, ¿no? Digo, claro. Adherimos a la lucha. Sí, sucede esto. También contamos con un dispositivo de violencia de género que tiene muchos años, un recorrido importante, un número de intervenciones importante, que acompañan a la víctima, que la sacan del foco, que le brindan contención y resguardo y que le dan una continuidad al cuidado, que es lo más importante, porque no podíamos, este dispositivo se logra conformar una vez que detectábamos pacientes que habían estado ya, por ejemplo, en la guardia de emergencias con una situación de violencia de género y que a las días, semanas, meses, volvían más graves. Claro. Exacto. Claro. Entonces, ahí es donde dijimos hay algo hay que hacer. Uh-huh. Así que la continuidad, el acceso, uno, si ustedes por ahí en Santa Fe conocen la red de salud de Rosario, saben que el acceso a la salud está garantizado y queremos también sumarle la continuidad del cuidado. Doctor, y otro gran problema que de alguna manera, no con este último tema, o tal vez sí, no lo sé, pero con el anterior tiene mucha conexión, que es las adicciones, especialmente la adicción a psicofármacos o cocaína o lo que fuere. ¿Está preparado el sistema como para atender, por ejemplo, un chico o una chica o una persona más grande, lo que fuera, en situación de eclosión por la adicción? Sí, la problemática del uso y el consumo de drogas en pacientes o el paciente con problemática social y de salud mental es un gran problema a nivel global, ¿no? Sí. En Rosario veníamos teniendo una intervención con las directoras de salud mental de la municipalidad. En reunión de directores se fueron presentando distintas situaciones problemáticas para abordar, ¿no? Para tratar de ponerle un foco para mejorar distintos procesos. Uh-huh. Y la mayoría de los hospitales coincidimos en que los procesos de atención del paciente con patología de salud mental. Así que digamos, estamos enfocados en mejorarlo y acompañar al paciente con esta problemática. Está relacionado con la violencia, por supuesto, todo lo que es la marginalidad está relacionado con la violencia, pero la red de salud en ese sentido de Rosario es muy sólida y cuenta con muchas instancias, desde el acompañamiento en el territorio por más de 50 centros de salud, hasta los hospitales de segundo nivel, que atienden los pacientes que no son complejos y que pueden transitar quizás su tratamiento, su inicio de tratamiento, para después continuar ambulatorio. Doctor, cuando usted estudió, ¿imaginó que podía estar frente a este hospital maravilloso, pero atendiendo esta problemática donde se duplican las balaceras, donde los heridos caen y llegan de una manera tan vertiginosa? Creo que hay inclusive un pico, ¿no? El de las 20. Bueno, estamos, ya la hemos pasado, no sé hoy cómo fue su día. Uh-huh. Como todos, sí. Y respondiendo a lo que me preguntaba, sí. No lo imaginé, la verdad que uno va tratando de elegir una especialidad mientras se forma. Veíamos quizás en los años 90 lo que pasaba en Colombia. No es para comparar, ¿no? Pero sí, claro. No imaginaba esta situación. Uh-huh. Doctor, ¿qué, digamos,
desde el punto de vista suyo profesionalmente y con la responsabilidad que usted tiene en este sector, ¿qué nos está fallando o qué nos está faltando como sociedad? Y es muy difícil. Yo creo que todo ronda en la educación, en la contención, en esa primera intervención desde niños, que, digamos, hay muchas maneras de intervenir acá. Los expertos lo dicen, yo no soy experto en esto. Lo inmediato era esto de la gendarmería, supuestamente, pero lo que realmente previene es la intervención en el territorio, ¿no? Yo lo creo así. Creo que interviniendo con clubes, con deportes, bibliotecas, exactamente, la cultura. Doctor, y este grupo que asiste, ¿no? Que detecta las situaciones y demás, cuando le lo informan a usted, ¿quiénes son qué les pasa en todo caso a aquellos que llegan producto de balaceras? No estoy hablando de alguien que estaba en el momento que no debía estar, ¿no? En el momento erróneo, porque justo por ahí pasó una balacera y lo agarró. Comprendo, no hablamos de la víctima pura. Claro, no hablamos de la víctima, sino del otro. ¿Qué le dicen? ¿Qué edades tienen? ¿Qué pasó en su vida? Porque deben hacer todo una especie de legajo de qué pasó con esa persona. ¿Por qué llegó a eso? Seguro. Yo particularmente, además, soy médico de penales. Y trabajé mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires en cárceles. Generalmente, la víctima de heridas de armas de fuego que llega al hospital y que está vinculado de alguna manera a algo de violencia, causas violentas, digo, la herida de armas de fuego por sí es violenta, pero digo, que tenga que ver con algún problema de cuestiones penales, generalmente es un paciente callado, no va a contar mucho. Por eso son intervenciones difíciles. Claro. Y bueno, algunos, yo diría, por suerte, diría de alguna manera, buscan salir de ese lugar de violencia y piden ayuda. Doctor, ¿cómo es un penal visto desde... llega, digamos, usted llega como médico, llega ante un dolor, llega ante alguien que se cosió la boca o alguien que lo reventaron? Sí, son lugares donde quizás trabajar en sanidad es muy diferente a trabajar afuera. Está muy limitado, no se cuenta con las herramientas a veces, y hay muchas veces hay que salir con el paciente hacia un hospital. Y cuando uno conoce las cárceles de Argentina, bueno, trata de todas maneras de que nunca caer en eso. Nunca caer en eso. Es el consejo que se le puede dar a todo el mundo. Doctor, créame que le agradezco mucho su tiempo y fundamentalmente sé que a través mío mucha gente que lo está mirando, el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Un trabajo tan a destajo y que vienen haciéndolo, porque primero fue la pandemia y ahora esta pandemia de violencia que tenemos, pero bueno, no sé, esperemos que empiece a acotarse y haya encuentros que nos lleven a alguna paz, ¿no? Muchas gracias, sí, es un esfuerzo que es colectivo, que siempre yo destaco al equipo de salud, desde el personal de higiene hospitalaria, los administrativos, pasando por los camilleros, enfermeros, y después todas las especialidades médicas. La verdad que es una construcción colectiva. Muchas gracias. Sí, perdón. Me quedó una última pregunta, doctor. ¿Han mutado las edades? ¿Hay gente más joven que llega? Siempre hablando de este problema, ¿no? De las víctimas. Sí, por lejos, el grueso de pacientes que llegaba con este tipo de heridas era el adulto joven de 31 a 40 años. Ahora, últimamente, el rango etario aumentó ya, digamos, hacia abajo, hasta la adolescencia,
y también han llegado pacientes de más edad. Cuando dice adolescencia, ¿qué edad está diciendo? Desde 14 años para arriba. ¿Y número de atención más o menos mensual? Por mensual, variación. Nosotros, por el Hospital Clemente Álvarez, por la guardia, pasan 3.000 pacientes mensualmente, de los cuales el 10%, sí, 10 de cada 100 son heridos en siniestralidad vial, accidentes, colisiones. Sí. Nosotros somos, si se quiere, el referente en ese tema. Sí. Y el 1,2% de esa cantidad de pacientes, o sea, 40 pacientes, son heridos de arma de fuego. Doctor, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, un placer. El doctor Jorge Vitar. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Estoy buscando, vaya a saber dónde lo puse, pero acá tengo mi ayuda a memoria. Bueno, no importa, voy a ir por la memoria de mis compañeros que no sé dónde lo... ¡Ah, acá está! Miren, en este lío lo encontré. Nos dirige, eso me acordaba, Alejandro Bofelli, gracias, dire. Julián Palagonia y, por supuesto, Ale Ansaldi, que está por acá. Y le damos la bienvenida a un nuevo compañero que se llama Lucas García. Muchas gracias. A ustedes los esperamos el próximo miércoles, aquí por el Regional, en vivo a las 20. Muchas gracias.